Mi alma bonita, mis queridos hijos de la tierra, soy Azrael, el arcángel de la transición, el guardián de aquellos que han cruzado hacia la luz. Hoy me acerco a ustedes con mi energía envolvente y mi presencia de paz. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, en este Día de los Muertos, una fecha sagrada para recordar y honrar a aquellos que ya no están entre ustedes en cuerpo, pero que siempre permanecen en espíritu, vengo a ofrecerles consuelo, paz y comprensión sobre la naturaleza de la vida y la muerte. Las poderosas energías angelicales se presentan muy fuertemente en el día de hoy junto al arcángel Azrael. Ellos te dicen: querido mío, la vida es un constante abrir y cerrar de ciclos, cómo eliges vivirlos es lo que hará la diferencia. Este es un día en el que la conexión entre los mundos es más profunda y, como su guía en los momentos de despedida y tránsito, quiero recordarles que sus seres queridos están en paz, acompañados por el amor del Creador y por la luz divina. Su amor y sus recuerdos siguen vivos, y aunque no puedan verlos, su presencia les acompaña siempre. En este día, abran sus corazones, celebren sus vidas y recuerden los momentos compartidos, porque sus espíritus sienten el amor que ustedes envían desde la tierra. Tus maestros ascendidos te traen un poderoso decreto al arcángel Azrael para este día especial. Repítelo 3 veces seguidas, dice así: declaro que en este Día de los Muertos, honro y celebro la vida de aquellos que ya partieron. A través del amor y el recuerdo, sus almas encuentran paz y mi corazón se llena de gratitud por sus enseñanzas y momentos compartidos. Con amor y respeto, mantengo viva su esencia en mi vida. Gracias, gracias, gracias. Declaro que en este Día de los Muertos, honro y celebro la vida de aquellos que ya partieron. A través del amor y el recuerdo, sus almas encuentran paz y mi corazón se llena de gratitud por sus enseñanzas y momentos compartidos. Con amor y respeto, mantengo viva su esencia en mi vida. Gracias, gracias, gracias. Declaro que en este Día de los Muertos, honro y celebro la vida de aquellos que ya partieron. A través del amor y el recuerdo, sus almas encuentran paz y mi corazón se llena de gratitud por sus enseñanzas y momentos compartidos. Con amor y respeto, mantengo viva su esencia en mi vida. Gracias, gracias, gracias. Arcángel Azrael se manifiesta hoy para ti muy fuertemente y te dice amorosamente al oído: hijo mío, permítete sentir, llorar, reír, recordar y honrar. Yo estoy aquí para guiarles en cada pensamiento y en cada momento de conexión espiritual. Cuando necesiten consuelo, invoquen mi presencia. Cuando busquen sentir paz, llámenme, y yo les envolveré en mi luz. Que en este día celebren la vida de aquellos que ya han partido y sepan que cada uno de sus recuerdos es un hilo que los conecta más allá del tiempo y el espacio. Recibe ahora un consejo especial. Un consejo especial para este Día de los Muertos, dice así: querido mío, en este día, crea un espacio sagrado en tu hogar. Coloca fotos, velas y elementos que recuerden a tus seres queridos. Habla con ellos como si estuvieran presentes y envíales tu amor, recordando que, aunque no los veas, ellos escuchan y sienten cada palabra y cada pensamiento. Tus ángeles guías se presentan para ti con el código sagrado para este día, el 17. Este código sagrado está relacionado directamente con la energía del arcángel Azrael.
Este poderoso código ayuda cuando hay un ser querido o un amigo que está próximo a desencarnar. Azrael los ayuda a hacer contacto con el otro lado para que la muerte no sea traumática. Al mismo tiempo, este arcángel es un gran alivio para cuando se ha ido un ser querido. Repítelo 45 veces seguidas. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado, no te olvides de agradecer. Tu ángel de la guarda interviene en este mensaje especial y te trae una oración para pedir ayuda al arcángel Azrael. Dice así: Amado arcángel Azrael, por favor, confórtame ahora, ayúdame a sanar, eleva mi corazón por encima de la pesadez y ayúdame a ser consciente de las bendiciones que me ofrece esta situación tan dolorosa a mi vida. Ayúdame a dejar salir las lágrimas y a desprender el dolor que me causa la pérdida de mi ser querido que está en el cielo. Ayúdame a superar esta prueba tan difícil y a salir adelante en estos momentos. Ayúdame material, espiritual y emocionalmente. Rodéame con tu luz y guíame a diario, para que mientras paso este duelo pueda continuar con mi vida diaria. Sé que mi ser querido está con Dios y al mismo tiempo se encuentra cerca de mí y que tú nos ves a los dos. Amén. Mi hermoso ser de luz, permítanme en este día ayudarlos a iluminar esos espacios de dolor, a comprender que cada alma sigue en su camino, avanzando hacia la luz divina. No teman por ellos, ellos están protegidos y, desde su dimensión, desean su paz y su alegría aquí en la tierra. A través de la conexión que hoy establecen, la compasión y el amor los envuelven. Esta es una jornada para ofrecerles un lugar en sus oraciones y para pedir por la tranquilidad de sus propias almas. Si has llegado hasta el final de este mensaje divino es porque tu alma necesitaba escucharlo. Compártelo en tus redes sociales y activa la campanita para que recibas puntualmente todas las notificaciones y publicaciones que llegan de Alma Vieja 369. Deja un hermoso comentario cargado de lindas y buenas vibras. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz donde quiera que estés. Te quiero mucho.